Hola a todos, qué bueno que se puedan conectar el día de hoy. Como hemos venido y les hemos venido contando, estamos en la serie donde estamos hablando acerca de la gracia. Nos encanta hablar por series, nos encanta como tomar un bloque de un tema y tener varias charlas acerca de ese tema, porque nosotros no vamos rápido, no queremos hacer la Biblia en todo un año, no, ese es nuestro anhelo. Nuestro anhelo es que todos juntos podamos aprender, que podamos ver un tema y podamos verlo desde varias perspectivas, que podamos ver cómo ese concepto se aplica en diferentes personajes bíblicos, en los personajes del antiguo, en los personajes del nuevo, que realmente nosotros podamos conocer, apreciar, que quede muy adentro de nosotros, sobre todas las cosas, el carácter de Dios. Y estamos hablando de la gracia. En la última charla hablamos de cómo por gracia tenemos un propósito y por gracia somos escogidos. ¿Hoy de qué quiero hablar? Hoy quiero hablar acerca de, por gracia, Dios nos rescata. Y yo creo que todos nosotros necesitamos ser rescatados. Todos necesitamos ser rescatados de nosotros mismos muchas veces. Necesitamos ser rescatados de situaciones en las que nos metimos porque pecamos, porque la embarramos, porque cometimos errores. Por lo general porque pecamos y terminamos metidos en una situación incómoda, en una situación de desgracia, en una situación de dolor, de conflicto. Muchos de nosotros debemos de salir y debemos ser rescatados de nosotros mismos cuando estamos luchando con la depresión, con la ansiedad, ¿cierto? Cuando luchamos con una baja autoestima, todos necesitamos ser rescatados. Porque hay momentos en nuestras vidas que nos sentimos incapaces de salir del lugar donde estamos. Díganme si no es cierto. Muchos de nosotros estamos en relaciones o construimos relaciones que son tan dañinas que no nos sentimos con la capacidad y con la fortaleza para salir. Necesitamos que ser rescatados. Muchos de nosotros tenemos un pasado que nos agobia, un pasado que nos retiene, un pasado que no nos deja avanzar. ¿Y saben qué necesitamos? Necesitamos ser rescatados. Y hoy quiero hablar de que somos rescatados por gracia, que Dios nos rescata por gracia, no por tu esfuerzo. No es por el esfuerzo que nosotros podemos traer, no es por el amor que le podamos mostrar a Dios que somos rescatados. Acuérdense, la gracia es recibir amor que no merecemos. En el momento en que nosotros podamos llegar a creer que podemos merecer algo de Dios, en ese momento ya no somos merecedores de la gracia. Entonces, hoy, no sé en qué lugar estás de tu alma, en tu vida, con tus problemas. Yo quiero decirte algo hoy de parte de Dios. Por gracia, Dios quiere rescatarte. Y para eso vamos a ver una historia bíblica. Acuérdense de lo que les decía, las historias bíblicas es un lugar perfecto, no para que lo que le pasó a esas personas o a esa persona me pase a mí, sino es el lugar perfecto para poder conocer el carácter de Dios y que el carácter de Dios que se ve reflejado en ese personaje bíblico, wow, también se vea reflejado en mi vida. Entonces, quiero contarles hoy una historia. Esta historia está, bueno, la vez pasada hablamos acerca de Génesis, hoy nos vamos a mover a Éxodo, ¿cierto? Miren, y en esta serie como que también estamos aprendiendo el orden de la Biblia, ¿no? Excelente. Génesis, entonces después ¿qué va? Después va a Éxodo. Y vamos a ver una historia que está en Éxodo. Y voy a leer Éxodo 32 para darles un poquito de contexto de lo que está sucediendo en Éxodo 32. Es que Moisés libera al pueblo de Israel. Se abre el Mar Muerto, ¿cierto? En dos, cruzan el Mar Muerto, llegan al desierto, la gente se empieza a quejar. Después de que la gente se empieza a quejar, Dios hace un milagro. Por gracia les da maná y les da agua. Y después de ese gran milagro, entonces Dios le dice a Moisés, ok, estamos listos, estamos tú y yo, está Dios con el pueblo, esto que tanto hemos esperado, casi como en una relación, casi como en un, cuando yo tengo mi novia, ya me voy a casar, ¿cierto? Estamos por fin solos, está el pueblo de Dios y estoy yo. Ven que quiero hablar contigo, Moisés.
porque quiero darte algunas directrices, quiero darte algunos mandamientos, así que sube a la montaña, ¿cierto? Para que yo pueda dártelos. Entonces Moisés, tú, sube la montaña, ¿cierto? Porque va a recibir unos mandamientos, unos comandos, un paréntesis, ¿cierto? Un paréntesis que quiero hacer y no voy a hablar acerca de este tema hoy, pero que Dios le esté dando unos mandamientos y unos comandos, lo que está es reafirmando que hay una relación entre ellos dos. Porque a veces creemos que para que haya una relación con Dios, yo debo cumplir esos comandos y esos mandamientos. Y no, si Dios te está dando unos comandos y unos mandamientos, es porque te está demostrando que ya hay una relación establecida. Cierro mi paréntesis, perdón. Eso, algún día hablaremos de eso. Pero entonces, Moisés sube, ¿cierto? Y el pueblo se queda abajo. No sube la montaña, se queda abajo, en el valle, ¿cierto? Y se queda Aarón, ¿cierto? Y Aarón se supone que es el sacerdote. Ese es el contexto de esta historia. Entonces, yo quiero mostrarles cómo el pueblo, ¿cierto? Que fue escogido por gracia y liberado por gracia. Veamos cómo se porta. ¿Cómo se comporta la novia que acaba de casarse? ¿Cómo se comporta? Éxodo 32. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió, el problema de la impaciencia, ¿no? O sea, el problema de la impaciencia. El problema de la incredulidad. Y el problema de querer nosotros mismos resolver los problemas. Por gracia, Dios está ahí, tranquilo, paciencia, Dios va a ser. Pero bueno, sigamos en la historia. Aarón le respondió, quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas, y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó Egipto. ¿En serio? Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Increíble. Increíble lo que está haciendo el pueblo escogido por Dios. Y miren, en todo el libro de Éxodo, vemos cómo el elemento de la gracia hace parte del pueblo de Israel. La gracia se ve en las personas que Dios usa, las personas que Dios redime y en la forma en que Dios redime. Si alguna vez hubo evidencia clara de que Dios salva a las personas en función de que de quién es Él y no en lo que hemos hecho, es en el éxodo de Egipto. Lo rescata, lo salva. Dios salva y rescata a su pueblo de Egipto, pero no son justos. En ese momento, cuando Dios rescata al pueblo, ellos no están orando, no están ayunando, no están como haciendo mil cosas. Ellos están en esclavitud. Y no es como que ellos estén arrodillados y están buscando el Señor. No es como que convocaron un ayuno. Para nada. Es más, lo que muestra la Biblia es que ellos estaban de rodillas adorando ídolos. Los esclavos israelitas son liberados de las garras de la opresión porque Dios se compadece de su pueblo. Y lo que dice Dios es que ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y conozco sus sufrimientos. Miren lo que sigue diciendo la Biblia en Éxodo. El clamor del pueblo de Israel ha venido a mí y también he visto la presión con los que lo oprimen
los egipcios. Dios quiere rescatarte de la prisión donde estás. Él quiere rescatarte. Y Dios vio a su pueblo y dijo, voy a rescatarlos. Quiero rescatarlos. El poder de Dios se libera debido a su compasión y no a la justicia del pueblo. Esto es como que debe darte esperanza. A mí me da esperanza de que la compasión de Dios no es liberada por mí, sino por Él. Y Dios es completamente trascendente. Él tiene la habilidad de partir los mares en dos. También es íntimo a la vez. Él te llevará a través de los mares tormentosos y te abrazará en el otro lado. Él no te ayuda si primero reúnes la voluntad de ayudarte a ti mismo. No, Él quiere rescatarte. Y Dios rescata a los pecadores, a los perdedores, a las víctimas. Él rescata a aquellos que saben que no pueden ayudarse a sí mismos. Él rescata a aquellos que saben que no pueden ayudarse a sí mismos. Y es por eso que Dios libera a Israel de Egipto. Israel no es digno del amor de Dios. Así que Dios ama a los israelitas. La gracia es lo que mueve a Dios a usar un grupo de mujeres para levantar a Moisés. La gracia es lo que obliga a Dios a rescatar a su pueblo de la esclavitud. Y la gracia es lo que enciende la pasión de Dios para desarrollar un plan para que Israel, ojo con esto, Israel construya una tienda, una carpa. ¿Por qué? Porque Dios quiere rescatarnos. Y esto es muy importante. Porfa, esto es muy importante. Porque Dios quiere rescatarnos. Y muchas veces creemos que la manera en que Dios nos va a rescatar es que si estamos quebrados, entonces Dios mande dinero. Me rescató. Muchas veces cuando estamos de pronto con una crisis emocional, creemos que la manera que Dios me va a rescatar es como, es que me va a traer un novio, me va a traer una novia. Muchas veces creemos que la manera en que Dios me va a rescatar cuando estoy peleando en mi matrimonio es que mi esposa va a venir a pedirme perdón de una manera milagrosa. Y no, aunque yo quisiera, no. La manera en que Dios te rescata a ti de tus emociones negativas, del lugar donde has estado, de las consecuencias del pecado, la manera en que te rescata es cuando Él se convierte en tu guía. Porque Dios quiere cogerte de la mano donde tú estás, en el lío que estás, metido en el barro donde estás. ¿Y Dios cómo te rescata? Dios te rescata dándote la mano y sacándote, acompañándote, guiándote por el camino en el cual vas a encontrar libertad. Es un proceso. Pero para que ese proceso realmente sea exitoso, hay un elemento muy importante. Y el elemento es que tú tienes que tener una relación, tienes que tener conversaciones con el que te rescata. Tienes que hablar con aquel que te extiende la mano. Y Dios quiere rescatarte. Y la manera en que Dios te rescata es diciéndote lo siguiente: sé que estás metido en la inmunda y tal vez ha sido por tu culpa, pero ¿sabes cómo te rescato? Hablándote. Que tengamos una relación, que te voy a escuchar, que tú me puedas escuchar. Y por eso es que Dios toma a su pueblo, lo rescata, y todo esto con un objetivo: es que puedan, en el transcurso de que cruzan el desierto, que puedan construir una tienda, que puedan construir una carpa. Así como se los digo, que pueda construir una carpa. ¿Y por qué una carpa? Porque una carpa. Y eso. Tenemos que ver que obviamente el principio de Éxodo es súper emocionante.
El final, el final no es tan emocionante, porque el final habla acerca de todo lo que tiene que tener esta carpa, de todo lo que tiene que tener esta tienda, ¿cierto? Como todos los detalles, todas las cosas, no es tan emocionante. Pero lo que nosotros debemos entender es que hay una perla escondida, una perla de gracia escondida al final de éxito, de Éxodo, perdón. Y esta perla de gracia está enterrada en una tienda de campaña. ¿Y por qué debemos emocionarnos con una tienda de campaña? A muchos dirán, ni siquiera a mí me gusta acampar. Y es que en realidad esta tienda de campaña es mucho más que una tienda de campaña. Es mucho más. Es lo que después es mejor conocido como el tabernáculo. Y aquí, porque es importante que exista un tabernáculo, que exista una tienda. Me voy a poner un poco profundo, así que pónganme cuidado. Dios es santo y nosotros no lo somos. Por lo que poner a los dos juntos forma una ecuación peligrosa. Santo Dios, no santo Dios, peligroso. La santidad significa que Dios es puro, que Él es diferente, que por definición Él es apartado. Y cuando un Dios santo se encuentra con personas pecadoras, impías, imperfectas, la santidad de Dios aniquila a las personas, las destruye. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder? Y es que si las personas impías miran a un Dios santo, se van a desvanecer. Grave problema. Y grave problema si la solución o el que seamos rescatados tiene que ver con una relación con Dios, pero entonces no puedo tener una relación con Dios. Porque si tengo una relación con Dios, voy a tener que hablar y voy a tener que verlo y no va a poder. Voy a ser aniquilado. Y ahí es donde llega la gran solución de Dios. Ahí es donde llega. Ahí es donde a Dios se le ocurre la brillante idea de cómo hago para comunicarme, para hablar, para rescatar. ¿Cómo hago para ser cercano? ¿Cómo hago para que puedan escuchar mi voz todos? Y ahí es donde llega la brillante idea de tener una tienda, de tener un tabernáculo. Es brillante. Es una muestra de su gracia. Es una muestra de cómo Él quiere rescatarnos. De cómo Él quiere rescatarnos. Y por eso hay una tienda. Entonces, lo que sucede es que Dios construye y da las instrucciones para que Él pueda habitar en esta tienda. O sea, Dios gigante, creador, santo, tiene todas las cosas bajo su control, en la palma de sus manos, y Él decide habitar en medio de nosotros. Él desea habitar con gente pecadora, en una tienda. O sea, pongámonos a pensar en eso. Dios está sentado en el trono y decide ir a una tienda. Y Él decide ir a una tienda para que su pueblo no sea aniquilado. Y por eso cuando vemos un poquito el tabernáculo, hay paredes en las habitaciones, hay cortinas gruesas que separan ciertos lugares para que Dios pueda habitar en medio de su pueblo. Por gracia Dios decide habitar en una carpa. Por gracia Dios decide estar en medio de nosotros. Por gracia Dios quiere rescatar a su pueblo y ser su guía. Por gracia Dios quiere sacarlos del desierto y llevarlos a la tierra prometida, rescatarlos. Entonces,
Antes de que construyan la tienda, pasa esta escena que acabamos de leer en Éxodo 32. Porque ese era el plan de Dios. Les estoy contando el plan de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que este es el plan de Dios. Y lo que sucede es que el pueblo de Israel, una vez pasan ciertas dificultades, hacen lo que vimos en Éxodo 32 y construyen el becerro de oro. Quieren rescatarse a sí mismos. Quieren con sus fuerzas, con sus propias fuerzas, ser rescatados. Y lo que vemos que pasa es que Moisés baja y una vez baja los confronta. Y una vez los confronta y acaba de suceder tremenda escena. Y básicamente esa escena es como que, imagínate que tú, ¿cierto?, te vas a casar con alguien y la llevas a la noche de bodas. Imagínate que esa noche de bodas, tu esposa decide ir a acostarse con la persona de la habitación de al lado. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías si te pasara eso? Y eso fue lo que le pasó a Dios con el pueblo. Él los acaba de rescatar, los está llevando al desierto para que puedan estar juntos, para que haya intimidad. Y los saca con poder y con un despliegue de poder. Por gracia son rescatados. Y cuando por gracia son rescatados, Moisés se va. Y el pueblo es infiel. El pueblo comete adulterio. Y el pueblo deja de confiar, de creer, de amar al Dios verdadero. Y lo hace frente a un ídolo. Cometió adulterio. Y esto es lo que pasó. Yo estoy con mi esposa en la noche de bodas. Y esa misma noche mi esposa sale y se acuesta con la persona que está durmiendo al lado. Uf, es fuerte. Pero eso fue lo que hizo el pueblo. ¿Tú qué harías? Sí, por eso es que es por gracia. Porque Dios no hizo lo que tú estás pensando. Lo que hizo Dios fue darle la instrucción al pueblo que construyeran la tienda. Porque Dios tenía que vivir en medio del pueblo para guiarlos y para rescatarlos. Dios quiere construir una tienda en tu vida. Dios quiere construir un lugar donde tú puedas hablar, donde tú puedas tener una relación con Dios y no mueras. Y ese lugar es provisto por Jesús. Por Jesús. Jesús es el que está ahí. Jesús es el intermediario entre tú y Dios. Él quiere rescatarte. Él quiere rescatarte. Para terminar, Dios decide meterse en el pueblo a través de la tienda. Dios necesita meterse en medio de la cañería y Dios tiene que untarse de lo que hay en la cañería, porque muchas veces tiene que uno meterse, untarse para poder arreglar, para poder rescatar. Y eso es lo que hace Dios con el pueblo de Israel, eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Jesús es el intermediario que tú necesitas, es el intermediario que yo necesito. Y tenemos a Jesús porque por gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús es el intermediario. En el Antiguo Testamento había un intermediario que era el templo, era el tabernáculo. Ahora tenemos un nuevo intermediario que es Jesús. Por gracia lo tienes, no lo mereces. Él quiere ser el intermediario para que podamos tener una relación con Dios y podamos ser rescatados
no hay nada que nos pueda dar más esperanza. No hay nada que nos pueda sacar del lugar donde estamos, que pueda hablar con el Creador de todas las cosas. Yo quiero terminar orando y que tú puedas orar ahí y que le puedas pedir a Dios, al intermediador, que te pueda rescatar. Y Dios, yo te doy gracias por las personas que están escuchando. Y te pido, Dios, que entendamos este concepto que tú quieres acampar cerca de nosotros. Que entendamos el concepto que tú quieres estar cerca de nosotros. Que podamos entender el concepto que tú quieres relacionarte con nosotros. Y no hay nada más salvador, no hay nada que nos pueda rescatar más de donde estamos que el poder conocerte, hablar, ser guiados por ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si escuchas esto por primera vez o es por la primera vez que escuchas un mensaje local y quieres como hacer una declaración de la fe que tú puedes llegar a tener en Jesucristo, yo quiero invitar a que lo hagas, a que hagas una declaración de fe en Jesús. Eso es lo que yo anhelo que hagas. No que repitas unas palabras después de mí. Yo simplemente voy a dar un ejemplo. Y una declaración de fe debe sonar algo así como: Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, decido creer en ti, te entrego mi vida, rescátame. Que el intermediario entre tú y yo sea la persona de Jesucristo. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días en esta serie Gracia, que está brutal. Vamos a seguir viendo personajes y viendo cómo la gracia se cruza con nuestros personajes. Nos vemos. Chao. Hola, gracias por conectarte a la charla. Creemos que no importa dónde estés, Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti. Te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido que subiremos al canal de YouTube. ¡Chao! ¡Chao!